Traileros, nos vinimos hasta la ciudad de Pisa. Esta es una ciudad que se puede visitar en solamente un día viniendo desde Florencia o quedándose una noche, como voy a hacer yo, que me quedo una noche y la voy a recorrer bien completa. Lo que tengo atrás mío es la iglesia Santa María de la Espina, una pequeña iglesia, muy pequeña, que vale la pena darse una vueltita solamente para verla como es por fuera. Y por dentro es muy linda, vení. Todavía tengo un ratito antes de entrar a la torre porque hay que sacar una entrada con anticipación, es a las 6 de la tarde. Me fui a dar una vuelta por alrededor de la ciudad de Pisa, la verdad que tiene unas vistas fantásticas. El río Arno la atraviesa y se pueden ver imágenes como esta. Así estamos en la parte más importante de la ciudad de Pisa, más precisamente en la Piazza dei Miracoli o la Piazza del Duomo. Atrás mío pueden ver la torre, la catedral, el baptisterio, en fin, muchos monumentos que se encuentran en este lugar a los cuales hay que pagar obviamente para entrar. Yo solamente compré la entrada para la torre de Pisa, que viene incluida también la catedral. Así que bueno, mientras espero para entrar a la torre, me tomo unos mates bien argentinos y nos vemos allá arriba. Entrar a la torre, quiero que vean, se van a divertir muchísimo viendo cómo la gente posa para hacer que sostiene la torre. Llegamos a la parte de arriba. Lo interesante es que parece que siempre te estás cayendo, sobre todo cuando vas hacia la parte más inclinada de la torre. Hemos pasado unos días espectaculares en Florencia y Pisa, y qué mejor que despedirse desde acá, desde arriba de la torre, viendo el atardecer. Fantástico.